bastante mal porque estamos librando dos días a semana. Cuando volvemos hay pocas carreras, muy poca cosa. Podemos hacer 14, 15 carreras, pero son todas carreras muy pequeñas. Ahora mismo ves a las 5 de la mañana, no hay aeropuertos, no hay gente, no hay gente de noche. Estás 7, 8, no empiezas a trabajar. Carreras a los hospitales, por ahí. Este verano no tuvimos ningún concierto, son de camino, ni congresos, ni no hubo nada, ni festas, nada, no hubo nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo ahora no voy a cambiar de chollo. Hay algún que era chofre, pararon, pero propietarios. No queda otra, hay que aguantar, a ver si estamos aguantados. Esperemos que vaya algo mejor, ¿no? Porque si no, estamos fastidiados. Nos ha bajado el 50% la facturación, el 50%. ¿Cuántas carreras se hacía el año pasado? Al día, sí, más o menos. Depende del día, pero no sé, normalmente 15 carreras, más o menos. Mucho menos, la mitad, o depende, hay días que más, hay días que menos, depende del día. Si es fin de semana, si es por la semana. Ahora lo noto en el turismo, esencialmente. El turismo ha bajado mucho y nosotros vivimos del turismo. Si los hoteles no abren o si están a la mitad, pues nosotros influye mucho. Y ahora mismo estamos trabajando pues, con la gente de a pie que va a los hospitales. El aeropuerto influye muchísimo aquí en Santiago. Si no hay viajeros, pues influye en todo. Yo desde que empezó la pandemia no he parado de trabajar, pero bueno, rentable no es, o sea, es para cubrir gastos, nada más. Ahora mismo estamos descansando dos días a la semana porque no hay trabajo, no pasaba antes. Antes teníamos que estar todos porque había trabajo para todos y ahora no, ahora no. Sería inviable estar todos en la parada ahora mismo porque no, el trabajo es el mismo para todos, entonces no. Las noches también influyen, sobre todo para los empleados que trabajaban por la noche. Muchos empleados han tenido que dejar de trabajar y haber ido a ERTE. Han ido a ERTE y ahora mismo están trabajando pues, la mitad de los empleados que trabajaban antes